So you can do anything, anything if you put your mind to it. You can do anything, but don't say my word for it. But this is the truth, it's infallible true. Put it in use, it's invaluable too. All the bars are mixed with parables true. This is knowledge, it's inflammable too. Wait, where did they find this kid? It's a mystery. I don't know, man, it's the gift that did this to me. I was trying to find me, here's my destiny. All I followed was my instincts and instantly I was put onto a stage with a mic on it. Iconic, you're here engaging with my knowledge. All I do is fill a page with my mind on it. Ironic, they find a wave and they ride on it. You can do anything, anything if you put your mind to it. You can do anything, but don't take my word for it. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Yes, I moved my shawty from Florida to Hollywood. Got some gold, look big on me. Goals, it's a list on me. Yellow, I'm rich, I'm rock and roll. Then the stroll, playing tricks on me. The stones hitting different. You supposed to be to me. No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom teeth. You wonder why I'm not there with you. I ain't answering my phone in so long. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here? Yes, I'm Mula Shawty from Robin. She been all about business as of late. I got rich so fast, they want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hate, I'm tired of staring at your face. And if I'm tired of hate, we can go tip for tat today. That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil A from FLA. I here in LA, trying to make a shake, trying to wrap this case. That's a whole 120K to the magistrate for my parents' sake. And you still talking about sharing cake? Shut the up. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? This is not for sure, it's not for now and gone tomorrow. This is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. That's gone dinner tables, drinking soap. To wash up the ugly, to wash up the fog. To wash up the unforgiving, all we have is us. You matter to me. To me, you matter to me, you matter, you matter.
hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una de las catedrales del fútbol. Estos de los estadios que cantan solos. Anfield le abre las puertas a este enorme partido. Está intentando por el costado. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Pase bastante peligroso. Ha llegado muy bien el arquero a cortar ese balón. La tiene Carrasco. Mantiene la pelota y se acerca. Gran trabajo defensivo. Quiere tirar el centro. Llega y se queda con la pelota. Ya le está viendo. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Herrera, Iniesta. Cuidado con esto, puede ser. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Llueve el córner al centro del... ¡Gol! ¡Qué bueno el travesaño y entró! El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. No se puede negar, ¿eh? Esto se entrena durante la semana. ¡Qué buen cabezazo del delantero! Y por ahora el marcador está 2-0. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Se viene solo ante el arco. ¡Apenas por arriba del arco! Esto puede terminar en gol. Gran pase, puede ser. Ahí va la pelota en el área. Es bueno el balón atrás. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Esa pelota es buena, cuidado. La tapa, pero queda ahí. Corner cruzado que llega. Una tapada de emoción para este arquero. La tiene Carrasco. Ahí tiene con quién apoyarse. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. ¿Será que se viene el gol ahora? El árbitro no pita nada. Siga, siga, mete el centro. Qué falta segura. Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Gran centro. Sigue sin parar, gana terreno. Han recuperado en su propia área.
se ha cruzado y tapa. Buena recuperación en zona de peligro. Cuidado que puede terminar en gol. Rechaza el arquero y sigue el juego. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Guzmán. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Pase bastante peligroso. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Martínez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. El rival que responde bien. Ahí va avanzando con la pelota. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Guzmán. Qué bien que le ha quedado la pelota. Y la pelota no tiene dueño. Perdieron la pelota. Martínez. Uy, qué mal pase dio. Buena pelota entre líneas, hay chance. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. 3 minutos le está dando el árbitro al partido. Ahí se le fue la bocha. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se viene el tiro de esquina, la... ¡Gol! Desde el córner, una maravilla. Hay equipos que saben manejar muy bien la pelota parada, ¿eh? En los córneres, bien cobrado, el remate impresionante. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte, 3-0 la pizarra. Termina la primera parte... Hubo dos en la cancha porque parecía que solo uno estaba jugando. Muchas dificultades para seguir el juego y parece que estuviera desaparecido de la cancha. Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha, porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. ¿Será que se viene el gol ahora? Buen balón que metieron. ¡Remate! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Muy buen balón a la espalda de la defensa. Esto puede terminar en gol. ¡Toca! ¡Gol! Cayó otro ahí nomás para achicar la diferencia en el resultado. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Han regalado la posesión. Se saca la pelota de encima.
Busca un carril por afuera. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cuidado que puede terminar en gol. Llega muy bien a reventarla. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ojo con este pase y ahora cuidado con esto y puede ser. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Tienen la bocha y se van volando. Están esperando que se abra el espacio. Esa pelota es buena, cuidado. El rival que responde bien. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Ya le está viendo, le está bien. Ahí tiene el empate. Bueno, finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. La tiene Carrasco. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pase bastante peligroso. Llegó la bocha al área y la rechazan. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Llega cortando bien y recupera. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Ahí se viene el disparo! El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. No consigue robar el balón y será lateral. Y ahí le llega la ayuda. Fabulosa entrada acabamos de ver. Se asoman y la ve clara. Muñoz. El arquero que lo evita. Pierden el balón. Aciertan señalando el fuera de juego. Es un genio pasando la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Gran pase, puede ser. Tiran al centro. Buen corte, justo a tiempo. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado que puede terminar en gol. Sin problema para llegar a esa pelota. Esto puede terminar en gol. Cuidado con esto y puede ser. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Qué manera de perder el balón! Sigue adelante, buena conducción. Interceptando el pase. Así como viene el partido, será un final delirante. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. En 10 minutos se termina todo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Ojo con este pase y ahora! Es buena esa pelota. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Atento que desde ahí le puede pegar. Atento que va a meter el balón en el área. Ahí va la pelota en el área. En cualquier momento tira la cuadrita. Tapa el arquero y sigue el juego. Gran centro. Parecía bueno el centro, pero termina un rival. Es increíble los reflejos del arquero para evitar lo que era ya el empate. Y su equipo, de momento,
sigue ganando. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Grosso! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Esta vez los aficionados pasaron un mal momento, pero no todo está perdido. Tiene que intentar cruzarla. Mete bien la pierna. Del lateral acaba la pelota en el contrario. ¡Gran pelota! ¡Gol! ¡Grosso! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Final, final del partido. Y ahí está, termina el partido y con derrota han decepcionado a muchos, Mario. Ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar de este resultado? Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico. Yo creo que el técnico va a... Bienvenidos de nuevo, soy Fernando Palomo y hoy estamos transmitiendo desde el Signal Iduna Park. Pase bastante peligroso. Gran pase, puede ser. Cuidado que puede terminar en gol. Esa pelota no es más de ellos. Ya está en posición para meter el centro.
Hay peligro en el pase, ojo. Regalado el balón. Está intentando por el costado. Cuidado con esto, puede ser. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Claro, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con esto! Un centro que termine en nada. Ahí se le fue la bocha. Ojo con este pase y ahora. Y lo dejaron pasar. Viene el portero, prosigue. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. La tiene Carrasco. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. O sea, esto es penal, Mario. Es increíble. No se puede cometer estos errores. ¡Al palo se fue! ¡Gol! De penal, igual vale. No hay queja alguna para el trabajo que ha realizado. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. Y con esto la pizarra 2-0. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¡Qué bien la hace y trae peligro! A ver en qué termina esto. ¡Quedó en la madura! Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Uy, qué mal pase dio! Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Y ahora entra por la banda. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Esa pelota se va por el costado y lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. ¿Habrá lateral? Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Interceptando el pase. Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
perdieron la pelota. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Ojito, es una gran bocha. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Fácil recuperación del balón. Ahí levanta el balón alejándolo del área. La tiene Carrasco. Se viene acercando. Ojo con este pase y ahora ahí va, habilitado para definir. Pase bastante peligroso. Lo hace. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Esta puede ser buena. Llevaba peligro. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Termina la primera parte. Hubo dos en la cancha porque parecía que solo uno estaba jugando. Muchas dificultades para seguir el juego y parece que estuviera desaparecido de la cancha. Empieza la segunda parte, a ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Le ha dejado la pelota justita al rival. Esa pelota va por el costado. Esto puede terminar en gol. Se mete en la trayectoria de la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se viene el bombazo. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Esa pelota es buena, cuidado. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está, alejando el peligro. Ahí va la pelota en el área. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Regresa la pelota con... ¡Y el arquero! Y se viene otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. Ahí lo tienen, ante todos ustedes, el penal que termina en gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Hay peligro en el pase, ojo. Es bueno el balón atrás. Gran pase, puede ser.
posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Busca un carril por afuera. Cuidado con esto, puede ser. Pase bastante peligroso. Interceptando el pase. Ojo con este, hay que tener cuidado. Va a reponer la pelota desde el costado. Ojo con este pase y ahora... Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. ¿Será que se viene el gol ahora? El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahí lo dejó sin... ¡Cerca! ¡Qué golazo! ¡Gol! Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo, se viene más. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, sabían que era un equipo superior. Este es un paseo en el parque. Sí, dice que los caballos se ven en la pista y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Esa pelota es buena, cuidado. Avanza firme con el balón. Llega cortando bien y recupera. Ahí va la pelota en el área. Cuidado que puede terminar en gol. Quedan 15 minutos en este partido. Esto puede terminar en gol. Siguen con la posesión. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha, nada más. 6-0. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Que toque atrás, que esa no falla. Hay peligro en el pase, ojo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Y ahí se viene el tiro de esquina que no pasa de la intervención del portero. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Gran pase! ¡Puede ser! ¡Y entra! Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Si fuera ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y le da nomás. ¡Gol! ¡Gol! Por si dos no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie los puede detener. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Está intentando por el costado. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay peligro en el pase, ojo. Necesita cruzar la pelota.
interceptando el pase. 3 minutos le está dando el árbitro al partido. Le han robado el balón. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. ¿Cómo no va a estar perfecto? Cuidado con esto y puede ser. Hermosa asistencia y peligro. Sigue con la posesión. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene uno. The night or off beat to-
cuando se desmaye por ayudar un impedido con sus barreras y por limpiar la escena del de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una. Tú no crees más humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano su cera, saber que un impedido no es quien lleva rueda, es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. El capitalismo es lindo, pero despega, te llena de excesos que ni te llenan, recibes dos besos que no hacen por uno, qué flaco está tu corazón mientras más come consumo. Ole. Diversionismo ideológico sigue creciendo, vamos funcionando sin un orden lógico. Somos animales, la tierra es nuestro zoológico. No conozco a mi vecino porque vive anónimo, como un sustantivo propio yo soy su sinónimo. Costumbre capitalista de un ciudadano, vender el alma y ignorar a sus hermanos. Mientras más ganancias tiene, más retrocedes, te acostumbras a mirar otros seres por encima del hombro. Pero no puedes comprar amor como un bolso, con todas tus cuentas de ahorro. Ole. They don't want me to know about my heritage. Out here doing what they never did. Sleep is a cousin of death. It's probably why I got so many relatives. Landing in Brazil on a billet. From the Cidade to jail, but a sinner. They said my dreams wouldn't never get bigger. The face of an angel, but the mind of a yo, I got if I ever get provoked, lying in the devil's block, you're regretting what you sold. Blessings are the woes, it's the heaven where you go. Let me know the price you're selling for your soul. When you're selling, demons belling on your phone. The concrete roads was never gonna grow. I signed my deal on one condition. When it's my time, just let it know. Nearly died the other day. More time, I feel like I just wanna run away. Picture perfect now, I'm painting picture with flows. Chain to your love, sugar coat and gold. Granddad told me your ship gone sell. Bad man, which part? Bad man gone chill. Where's my I need that? Pick up, then off to the
Now I'm in prison by decision. Should have listened to my granny. Had a vision of bringing all my to the Grammys. All my dying one by one. Pray that my mommy don't find my pick my path for a reason. Make some apple pies from the Garden of Eden. Your main course now, nice, you saying for dessert. Mom cried tears. Shake, shake my body. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles. Y qué postal maravillosa que nos regala el fútbol en este municipal de Ipurúa, con las magníficas montañas de fondo, con Marito Kempes al lado, listos para vivir un partidazo de fútbol. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Está mirando el arco, pero queda lejos. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Cuidado que puede terminar en gol. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y así le pega la pelota. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Ojo con este pase y ahora... Ahí va, habilitado para definir. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Buen disparo! ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? ¡Remate! Pero bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Ahí va la pelota en el área. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Abre la cancha. Gran pase, puede ser. Atento, es que va a meter el balón al área. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Con la pelota al Lava. Esto puede terminar en gol. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y le pega con un tubo. ¡Gol! El
resultado de ir a apurar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Desde ahí el centro. La tienen clarísima. Está para el empate. ¿Cómo era la del arquero? Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Lo peor que puede pasar después de ganar un penal es bajar los brazos. Se viene la presión del rival, ojo. Hay peligro en el pase, ojo. Messi. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Cuidado con esto, puede ser. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Esa pelota es buena, cuidado. Venían bien y la han perdido. Increíble cómo resiste el rival. Con la pelota Lava. Buena pelota para afuera. Pase bastante peligroso. Puede meter el centro. Y acá se acaba la oportunidad de anotar. Ahí se le fue la bocha. Ahí va por fuera. Se viene la pata. Ahí tiene. Buen disparo. Ha llegado a tapar muy bien. Sin patea.
Bienvenidos de nuevo, soy Fernando Palomo y hoy estamos transmitiendo desde el Signal Iduna Park. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Sigue sin parar, gana terreno. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Perdieron la pelota. Ahí se mira, mirá eso. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La tiene Carrasco. Ahí va la pelota en el área. ¿Será que se viene el gol ahora? Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Se viene el tiro de esquina al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Esto puede terminar en gol. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje. Pero le ha salido muy bien. Qué manera de perder el balón. Se apoya en la raya. Hay peligro en el pase. Ojo. Cuidado que puede terminar en gol. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sigue adelante, buena conducción. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Esa pelota ha salido al lateral. Regalado el balón. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. La tiene Carrasco. Ojo que trae compañía. Ojo con este pase y ahora. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Buena pelota entre líneas, hay chance. Qué bien lo cortó. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Y ahora el córner corto que busca compañero. Balón al poste lejano. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Otro tiro de esquina más. Deciden jugar así el tiro de esquina. Pase bastante peligroso. No pasa nada, sacan desde el fondo. Se le fue la bocha. Se viene bien pegadito a la raya.
aleja la pelota de su portería. ¿Será que se viene el gol ahora? Tiempo y espacio para meter el balón. ¡Se viene! Todos decían que iba a perder. Cuando todo era alegría en el equipo contrario, aparece el amor propio, empata el partido. De momento es empate. ¡Gol pase puede ser! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Esto puede terminar en gol. Han regalado la posesión. Ese chimbomba cae fácil en las manos del arco. Perdieron la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hermosa asistencia y peligro. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Martínez. La tiene Carrasó. Hay peligro en el pase, ojo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Interceptando el pase. A la pelota larga y parece que va a llegar. El árbitro que señala la falta. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. La lleva atadita, no le pueden sacar la pelota, se quita uno a otro. La tiene Carrasó. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Cuidado, muy buen balón a la espalda de la defensa. Y en esta jugada ni fu ni fa. Llegaron a presionar arriba al jugador. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Aplausos, señores. Brillante asistencia, lo dejan solo. Ahí está, siga, siga, dijo el árbitro. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Llegó la bocha al área y la rechazan. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro, esto se termina en la primera parte, 1-1 el partido. Dejando al margen el resultado, ha sido un partido muy equilibrado. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Regalado el balón.
¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles. Y qué postal maravillosa que nos regala el fútbol en este municipal de Ipurúa, con las magníficas montañas de fondo, con Maritos Kempes al lado, listos para vivir un partidazo de fútbol. Llega cortando bien y recupera. Esta puede ser buena. Ibarra. Esa pelota se va por el costado y lateral. Muy bueno el robo de la pelota. Martínez. Atacan por los costados. Esto puede terminar en gol. Torres. Messi. Ibarra. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ibarra. Ahí se viene y lo va a tener. Balón cargado de peligro. Tapó por la izquierda. Cuando todavía no estaban todos sentados ni acomodados, este jugador que se pierde la gran oportunidad de marcar el primer gol. Esa pelota va al costado. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Le están achicando los espacios, no puede salir. Se viene el saque de manos. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la área. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ibarra. Le ha dejado la pelota justita al rival. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ya tiene compañero cerca. Cuidado con esto y puede ser. Gran centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. El referí que da tiro libre. La tiene Carrasco. Ahí están, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Buen anticipo y le queda por fuera. Ahí se le fue la bocha. Puede venir el de la ventaja. ¡Maravilloso! ¡Qué hecho este guardameta! Deciden jugar así el tiro de esquina. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Otro córner. Tiro de esquina buscando el borde del área. Se fue la pelota. A moverla desde el fondo. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Buscando el costado. ¡Ojo con este pase! Y ahora
Balón interceptado, no ha completado la jugada. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Llegó la bocha al área y la rechazan. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Tiro de esquina jugando el borde del área. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Buena pelota por afuera. No consigue robar el balón y será lateral. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Perdieron la pelota. Pase bastante peligroso. Se viene el saque de manos. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. ¿Será que se viene el gol ahora? Messi. Y han perdido la pelota ahora. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Llega cortando bien y recupera. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Han regalado la posesión. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Vaya problemita que se viene, Mario, a analizar una primera parte extremadamente equilibrada, con un dominio parejo, con dos equipos que saben mover bien la pelota y que saben hacer. Se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca, a ver si hay ganador en esto. Se están prestando la pelota nada más. Oportuna intervención levantando el balón. Ibarra. Buena pelota por la banda. Sigue ganando el terreno con la pelota. Cómo se juntan al Banil levantando paredes. Salvador entrada para quedarse con ella. Ibarra. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y es que seguimos con el partido 1-0. Atacan por los costados. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de Tuque y Tuque. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Regalado el balón.
Esa pelota es buena, cuidado. Ojo que se viene y bandera levantada. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale airoso. Hay peligro en el pase, ojo. Una tajada tranquila para el arquero. La tiene Carrasco. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. Brillante cambio de juego. Ha estado fenomenal el arquero. Tienen la bocha y se van volando. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas, tanto aplaude. Espectacular. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Puede seguir en la diagonal. ¡Ojo con este pase! Y ahora ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad, y lo que menos tuvo es eso. Cuidado con esto, puede ser. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Bien abierto. Decide mandarla abajo. Un gran centro que termina desperdiciado. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Martínez. Fácil recuperación del balón. Y le pega. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Perdieron la pelota. Limpio, limpito para robar el balón. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Gran centro. Ha sido un frentazo bárbaro. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. La tiene Carrasco. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Vaya momento que vive el stand. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, Diego Sánchez. 10 minutos para que se termine el partido. Parece que la pelota quema, la han regalado. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Avanza firme con el balón. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. ¿Quién te dice que en este tiro libre no se pueda conseguir la victoria? Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí sale el arquero a buscar la pelota.
en 5 minutos sacan el cartelito. Siga, siga, dice el árbitro. Está. Este falta y lo que se viene a continuación, señoras y señores, es un tiro libre. Yo no sé qué piensa, ¿eh? Hay que pegar el arco a ver de conseguir el empate porque queda muy poco tiempo. Juega en corto. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Mandaron un pase muy rápido. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Le están sumando 2 minutos de agregado. Ideal para un centro. ¿Qué tiene? ¿La va a aprovechar? Claro, si pica demasiado temprano, la van a agarrar siempre en offside. Ahí está, se terminó. Y ahí está, terminó. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Gran centro. Ahí se le fue la bocha. Puede venir el de la bocha.